Saludos, bienvenidos al huerto de Silverio. Bueno, como las tareas del huerto las tengo al día, prácticamente no voy a hacer nada por los bancales y lo que sí estoy es aprovechando a hacer la poda de los geranios que tengo en las jardineras de la cabaña. Estos dos, de hecho, ya los tengo podados y me ha parecido buena idea compartir con vosotros cómo se puede y para qué realizar la poda en estas plantas, en los geranios. Entonces tengo estos tres pendientes de podar, ahora os comentaré cómo hacerlo, es muy sencillo, y os podéis preguntar, ¿pero realmente es necesario podar los geranios? Sí es conveniente, es muy recomendable. ¿Y por qué? Mira, por ejemplo, estas plantas llevan ya conmigo 3 años. Estas me las regaló, estos dos geranios, mi amiga Emiliana, que desde aquí la mando un beso, y, bueno, como veis, están prácticamente estupendos, vaya. Sin embargo, estos tres que tengo acá, que luego os lo mostraré más de cerca, son jóvenes, son del año pasado, y que, bueno, pues requieren el podarlos. ¿Para qué podarlos? Bueno, fundamentalmente es para rejuvenecer la planta. Es decir, por años que pasen, la planta es cuestión de mantenerla joven y vigorosa. Entonces, mediante la poda, lo que vamos a hacer es conseguir que las plantas prosperen, es fuertes y con vigor. ¿Eso en qué va a repercutir? Bueno, en que no va a haber tallos espigados, la planta se va a mostrar más o menos compacta, globosa, en fin, equilibrada, y sobre todo, y esto es lo esencial, van a tener una floración estupenda. ¿Cuándo se realiza la poda? Bueno, hay dos épocas en el año en la que podemos realizar la poda. Una es en otoño, cuando ya las plantas han perdido las flores y antes de que comience el invierno. Por cierto, si vivimos en una zona en la que tenemos inviernos fríos, no digamos ya con heladas, las plantas han de estar protegidas. Las tenemos en una terraza o en un balcón, las arrimamos contra la pared para que así evitemos que el hielo las pueda perjudicar. Y en el peor de los casos, si las tenemos prácticamente en un patio y no tenemos dónde poderlas desplazar, se pueden cubrir con una manta térmica. Entonces, la otra época del año, que es en la que estamos actualmente, es a la salida del invierno, antes de que comience la primavera, es también la segunda época en la que podemos podar los geranios. Así que ya, sin más, os voy comentando al tiempo que los voy podando. ¿De acuerdo? Fijaos en la diferencia. Estas dos son las plantas que acabo de podar. Como veis, están bastante compactas, muy equilibradas y totalmente rejuvenecidas. Da gusto verlas. Y como os he dicho ya, tienen 3 años. Estas que son más jovencitas, estos geranios son del año pasado prácticamente. Bueno, desarrollaron, pero no de manera equilibrada. Como podéis ver, aquí tiene un brazo que es prácticamente incluso mayor que el central, el que está perpendicular al suelo, y que sobresale muchísimo. Se está comenzando a espigar y eso hay que resolverlo. Y con este otro pues pasa exactamente lo mismo. Como veis, está también comenzando a inclinarse y a desarrollar hacia la izquierda. Bien, ¿qué ocurre si no podamos? Bueno, pues que la floración será escasa y pobre. Además, la planta se mostrará con tallos espigados, como estáis viendo, y tampoco se mostrará compacta. Así que estéticamente tampoco quedará muy bonita de ver. En resumen, si no podamos la planta, se mostrará envejecida, poco vigorosa, con poca floración y estéticamente algo desaliñada. ¿Cómo realizamos la poda? Pues lo primero es eliminar los tallos débiles, enfermos o rotos, si los hubiera, las hojas viejas o deterioradas, las cortamos y comenzamos a podar por encima de los nudos de los tallos que vayamos seleccionando. Así que cojo las tijeras y me pongo a ello, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar con este tallo, que es el que está muy desplazado y está empezando a desequilibrar ya la planta. Quitamos esta hojita que no molesta, que es de las viejas,
esta no nos vale. Y en el tallo lo que hacemos es que por encima del primer nudo, que es este, le dejamos un par de centímetros o tres y le damos un corte. Esto es con el fin de que por este nudo luego van a brotar nuevas hojas, nuevos tallos y nuevas flores. Ya de momento tenemos la planta mucho más compacta y más equilibrada, así sin mayor problema. No os dé miedo, que los geranios además son muy resistentes y admiten una poda estupenda. Quitamos, en este caso, bueno, no tenemos ni hojas ni tallos muertos, alguna vieja, las cortamos, que tampoco son necesarias para la fotosíntesis, tienen muchas hojas, y las de abajo, que son las más viejas, las cortamos. Así que esta plantita ya prácticamente la tenemos rejuvenecida. Por cierto, y que lo estoy viendo ahora, lo había dejado para el final, pero casi que prefiero comentarlo ahora. A ver, los geranios son propensos a padecer una plaga de la mariposa africana. ¿Esta plaga qué es? Bien, pues que esta mariposa pone los huevecillos en la planta. Prácticamente ni los vamos a encontrar. Pero sin embargo, a los pocos días de poner los huevos, van a salir larvas. Estas larvitas, aparte de hacer agujerillos en las hojas, son devoradoras, se las van comiendo, penetran en los tallos. Mirad, aquí tenéis este que acabamos de cortar, justamente un taladro, que por eso se le llama taladro del geranio. Taladran la corteza del tallo, se introduce en el interior y lo secan. De tal manera que si no le ponemos remedio, la planta, con poco tiempo, en apenas semanas, va a estar comidita por dentro, los tallos destrozados y la planta se va a morir. Así que, tratamiento, preventivos cada 15, a lo sumo cada 20 días. Y el tratamiento ideal es un insecticida biológico, es ecológico y no tiene ningún tipo de toxicidad. Se llama Bacillus thuringiensis. Se aplica de manera foliar y ya os digo, cada 15 o 20 días las plantas van a estar, los geranios, libres de esta plaga. Bueno, vamos a ver este otro geranio. Este que está, si cabe, todavía más desequilibrado que el anterior. Pues nada, sin miedo. Esta parte, que está compacta, está centrada, lo que hacemos es que este tallo, que es el que se nos sale de la perpendicular del suelo, lo vamos a cortar. ¿Y por dónde lo vamos a cortar? Pues siempre por encima de un nudo. Aquí tenemos ya el primer nudo y aquí tenemos el segundo. Entonces, por encima de este nudo, cortamos, y por encima de este otro nudo, volvemos a cortar. Vamos a conseguir que no solamente de estos nudos salgan nuevas hojas, nuevos tallos y nuevas flores, sino que además estamos rejuveneciendo la planta y, como veis, de la parte inferior están saliendo nuevos brotes. La planta ya está compacta, le queda solamente esta zona que estará ya desarrollada y se verá ya compensada. Como tampoco tiene, que si tuviera las eliminaríamos, hojas o tallos muertos o comidos, tan sencillo como esto. Ahora, ¿qué podemos hacer con estos tallos que hemos cortado? Bueno, pues muy sencillo, es reproducir la planta. Para ello, le dejamos apenas dos, tres hojitas de la parte superior. Tal cual. Damos un corte en oblicuo y este ya estaría en disposición de ser trasplantado. Y así sucesivamente, con todos los que queramos reproducir, vamos a tener nuevas plantitas exactamente igual que la planta madre. ¿Esto por qué lo hacemos? Pues para evitar que los esquejes tengan problemas de deshidratación. Entonces van a evaporar poca agua y van a resistir mejor hasta que comiencen a producir sus propias raíces. Se le puede echar hormona de enraizamiento, pero ya os digo yo que en los geranios prácticamente es casi innecesario porque suelen agarrar muy fácilmente.
Bueno, pues nada, cogemos unos testecitos, ponemos sustrato y trasplantamos estos tres esquejes, ¿vale? Sustrato universal, un puñado de humus y un poquito de perlita. Así que, nada, vamos al lío. Hacemos el hoyito. Y ya tenemos el primer esqueje plantado. Así de simple. No hay que apelmazar mucho el sustrato. Simplemente es apretar un poquito para que el aire que pueda quedar entre el tallo y el sustrato prácticamente desaparezca y el contacto sea directo y así se pueda producir mejor el enraizamiento de los esquejes. Bueno, pues tan sencillo como esto. Como siempre que sembramos o plantamos, o en este caso trasplantamos, es regar un poquito y después colocarlos en un lugar en el que no dé prácticamente el sol. Entre sol y sombra estarían ideal. Simplemente que tengan mucha luminosidad, ya que si los ponemos al sol directo, pensar que las plantitas están todavía sin enraizar, son débiles, entonces tienen que estar resguardadas del sol directo. Un poquito de sol, pero no mucho, y sobre todo mucha luminosidad. Bueno, pues ya están los geranios podados. Fijaos qué guapos que han quedado. Están compactos, equilibrados y sobre todo, y lo más importante, rejuvenecidos. Así que seguro que esta primavera-verano van a dar una floración estupenda. Si me has visto por primera vez o no estás suscrito todavía al canal, te invito a suscribirte y formar parte de nuestra familia. Nada más, amigos. Hasta el próximo vídeo. Os envío un abrazo, cuidaros y hasta pronto.